¿Quieres saber cuáles son las fuentes de las obligaciones? En un momento más, te las explico. Para iniciar el tema, de primera instancia, debemos saber que el término fuente se utiliza para referir al origen o nacimiento de algo, en este caso, el origen de las obligaciones. Pero antes, debemos conocer el concepto de obligación y los elementos de la misma. La definición más simple y aceptada actualmente es la siguiente. Obligación es la relación jurídica entre dos personas en virtud de la cual una de ellas, denominada deudor, queda sujeta para con otra, denominado acreedor, a realizar una prestación o una abstención de carácter patrimonial que el acreedor puede exigir del deudor. Ahora bien, los elementos de la obligación son los siguientes. Pongan atención. Sujetos, objeto y la relación jurídica. Pasemos a los sujetos. Para que una obligación exista, los sujetos deben ser determinables, es decir, que se puedan identificar al momento de exigir el cumplimiento de una obligación. En ese sentido, la obligación se compone de un sujeto activo, quien es la persona que puede exigir el cumplimiento de la obligación, también llamado acreedor, y un sujeto pasivo, quien es la persona que debe cumplir con la obligación, también llamado deudor. Hay que tener en cuenta que los sujetos pueden cambiar o sustituirse por otros, pero siempre deberán ser determinables al momento de exigir el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, Juanito me debe dinero y yo a su vez le debo dinero a Brian. Le digo a Juanito que ya no voy a ser su acreedor y que le pague lo que me debe a Brian. Hubo una sustitución de sujetos, pero siempre estuvieron determinados. Pasemos al objeto. Se entiende por objeto de la obligación lo que el acreedor puede exigir del deudor, comúnmente se conoce como prestación, la cual puede consistir en un hecho positivo o un hecho negativo. Es decir, la prestación ampara un hecho de dar, hacer o no hacer. Por ejemplo, la entrega de una cosa en una compraventa es una obligación de dar. El compromiso de llevar algo por paquetería es un ejemplo de una obligación de hacer. La abstención de realizar cierta conducta, por ejemplo, el no perforar las instalaciones en un contrato de arrendamiento, es una obligación de no hacer. Por su parte, la relación jurídica es el vínculo que une al acreedor y al deudor, es decir, es la situación de dependencia temporal que origina la obligación. En la teoría clásica se mencionan cuatro, que son los contratos, los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos. Para nuestro estudio, nos enfocaremos en lo que establece nuestro Código Civil, el cual está dividido en cuatro libros. 1. Personas, 2. Bienes, 3. Sucesiones y 4. De las obligaciones. En este cuarto libro se reconocen 6 fuentes de las obligaciones, las cuales son las siguientes. 1. Los contratos. 2. La declaración unilateral de la voluntad. 3. El enriquecimiento ilegítimo. 4. La gestión de negocios. 5. Los hechos ilícitos. Y 6. El riesgo profesional. Pasemos a la primera fuente, que son los contratos. El artículo 1792 del Código Civil Federal señala que el convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. A su vez, el artículo 1793 establece que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. En ese sentido, los convenios son el género y los contratos la especie. El concepto de contrato es el acuerdo de dos o más voluntades tendientes a producir consecuencias jurídicas mediante la creación o transmisión de derechos y obligaciones. Es importante recordar que los contratos también constan de ciertos elementos para su existencia, como lo son el consentimiento, el objeto y en algunas ocasiones la solemnidad. Y elementos de validez, como lo son la formalidad, la capacidad, que el objeto, motivo o fin sea lícito y la ausencia de vicios del consentimiento. Si quieren que explique más a profundidad los elementos de existencia y de validez de los contratos, pónganlo en los comentarios. Pasemos a la declaración unilateral de la voluntad, la cual se puede definir como la manifestación personal y voluntaria de cumplir una obligación ante terceros, otorgando a estos el derecho de ejercer o no el cumplimiento de dicha obligación. El Código Civil Federal nos señala las siguientes formas de declaración unilateral de la voluntad: oferta de venta, oferta al público, oferta de recompensa y estipulación en favor de tercero. La oferta de venta es el hecho de ofrecer al público objetos en determinado precio, obligando al dueño a sostener su ofrecimiento. Por ejemplo, si tú ofreces un PlayStation 5 en 6,000 pesos, tienes la obligación de mantener dicho precio.
Oferta al público. El que por anuncios u ofrecimientos hechos al público se comprometa a alguna prestación en favor de quien llene determinada condición o desempeñe cierto servicio, contrae la obligación de cumplir lo prometido. Por ejemplo, en mi canal he regalado libros cuando llegamos a determinado número de suscriptores. Si se cumple la condición, regalo el libro. Promesa de recompensa. Por ejemplo, alguien pierde a su mascota y publica que quien la encuentre recibirá determinada cantidad de dinero por parte del promitente. La estipulación hecha a favor de tercero hace adquirir a este, salvo pacto en contrario, el derecho de exigir del promitente la prestación a que sea obligado. Un ejemplo podría ser un seguro, en el cual el contratante designa ante una aseguradora a un beneficiario, sin que este último haya intervenido en la creación de la obligación. Pasemos al enriquecimiento ilegítimo o sin causa. El artículo 1882 del Código Civil Federal señala que el que sin causa se enriquece en detrimento de otro está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido. Por su parte, el artículo 1883 establece que cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de exigir y que por error ha sido indebidamente pagada, se tiene la obligación de restituirla. En ese sentido, el enriquecimiento ilegítimo cuenta con los siguientes elementos. El enriquecimiento de una persona, el empobrecimiento de otra, una relación de causalidad entre el enriquecimiento y el empobrecimiento y que no exista relación jurídica que justifique el enriquecimiento de una persona y el detrimento del patrimonio de otra. Un ejemplo que se escucha bastante seguido es cuando alguien recibe dinero en su cuenta bancaria por error. En tal supuesto, quien haya tenido el enriquecimiento está obligado a devolver el dinero. Otra fuente de las obligaciones es la gestión de negocios, que según el artículo 1896 se define como el que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asunto de otro. Debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. Esta fuente de las obligaciones estriba en la intervención voluntaria de una persona que no tiene mandato ni obligaciones en los negocios de otra persona que está ausente o bien impedida para atender sus propios negocios, con la finalidad de evitar que le sean causados perjuicios o que con tal intervención ésta obtenga beneficios. Por ejemplo, alguno de tus vecinos se muda y la casa ya lleva algún tiempo deshabitada, y te das cuenta que la puerta de entrada está dañada y por ello podrían meterse personas a la vivienda. Decides arreglarla voluntariamente, pero eso significa un gasto en beneficio de otro, por lo que cuando el vecino vuelva, tendrá la obligación de pagarte los gastos que hayas realizado en favor de él. De los hechos ilícitos, el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. En este caso, la fuente que da nacimiento a la obligación lo es una conducta contraria a la ley, que causa daños a terceros, por lo que el autor del hecho tiene la obligación de repararlo. El hecho ilícito requiere de la existencia de los siguientes elementos. Pongan atención. La existencia de un daño, la culpa, la relación de causa-efecto entre el hecho y el daño causado. Por ejemplo, mi perro se suelta y muerde a alguien. Yo tenía la obligación de tenerlo con correa y en ciertos casos hasta con bozal. Adicionalmente, tendré que pagar los daños causados a la persona que sufrió el daño. Riesgo profesional. El artículo 1935 del Código Civil Federal establece que los patrones son responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores sufridas con motivo o en el ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. Por tanto, los patrones deben pagar la indemnización correspondiente, según que hayan traído como consecuencia la muerte o simplemente la incapacidad temporal o permanente para trabajar. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrón contrate el trabajo por algún intermediario. Esto quiere decir que la obligación del patrón nace de los accidentes y enfermedades a causa del trabajo solicitado. Sin embargo, el patrón no tendrá obligación de responder de los accidentes que el trabajador haya causado por negligencia o imprudencia. Pues bueno, espero que esta explicación se convierta en un video de cabecera para cuando quieran refrescar sus estudios de derecho. Por último, si el video les gustó, no olviden compartirlo, darle like y suscribirse. Juntos lleguemos al conocimiento.